Hola amigos del Facebook de Aquarian Drumheads Latinoamérica y Aquarian Drumheads México. Quiero agradecer en primera instancia a Jesús Estrada y a la gente de Karma Music, Martín, Jesús Andrade, Dats, Nachito Lona también, y a Nacho Lozano allá hasta Monterrey por todo el apoyo para formar parte de la familia Aquarian. Y quiero compartirles un poquito las series que utilizamos en este tercer disco de Ecos. Vamos terminando nuestro último día de captura. Y en cuanto a toms, usamos la serie Super 2, que son dos capas, es un parche de doble capa, pero una capa de 7 y una capa de 5 milipulgadas, lo cual nos permite todavía tener mucho sustain y el brillo. Yo comúnmente usaba parches ásperos siempre para grabar, pero ahora busqué un poquito más de brillo y ataque y nos lo dio perfecto en un tom de 8. Un tom de 10, un tom de piso de 14 y el tom de piso de 16. Principal, utilizamos acá abajo también un estándar dentro del catálogo de Aquarian, que es el Force One, un parche de una capa con el arillo interno, un sonido muy muy padre, muy claro, con mucho brillo, mucho click. También de Aquarian, del sencillo, es más que suficiente para que quepan los dos baquetones del pedal doble. Acá en cuanto a tarola, utilizamos el Texture Cores con Power Dot, también un estándar. Utilizamos varias tensiones en el entorchado en esta grabación. Finalmente, de este lado en el gong drum de 22 pulgadas que montamos así como un bombo suspendido, tenemos el Aquarian Texture Cores también, una capa 10 milipulgadas con el típico cores de Aquarian. Posteriormente lo van a escuchar en la grabación, tiene una proyección y un grave excepcional. Eso, ¿qué más me faltó? Estuvimos probando otras tarolas, pero bueno, para eso vamos a hacer un video posteriormente. Saludos a toda la gente de Karma Music, muchísimas gracias, Aquarian, Jesús Estrada, y nos vemos pronto.